Mutu General de Catalunya, especialistes en assegurances de salut, patrocina aquest espai. El nostre convidat d'avui diu: l'èxit és com un signe. Hi ha una part visible, brillant, bonica, que sobresurt per sobre del llac. I una altra part invisible, les potes que no deixen de pedalejar per provocar el moviment. Aquesta part oculta, que no veiem, és el motor de l'èxit. Avui, però, no tenim el nostre convidat a plató, perquè serem nosaltres els que ens desplaçarem a les seves oficines de Barcelona. Comencem! Sunday morning, rain is falling. Steal some cutlery, share some skin. Rain is shrouding. ¿Qué sucedería si realmente fuera posible aprender un idioma en menos de 8 meses, independientemente de la edad, independientemente del idioma? Si quieres aprender mucho, aprende menos. Aprende menos, pero muchísimo mejor. Si queréis saber cómo piensa este joven emprendedor español, acaba de sacar un libro que se llama Los 88 peldaños del éxito. Lo que hicimos fue, me propusieron escribir este libro y yo llevaba años anotando una serie de máximas, los que tenéis el libro lo conocéis, una serie de máximas que eran, yo digo que son lecciones que yo escuchaba mientras la vida me hablaba. Me encantan las ideas, me encantan las palabras. Y hoy he venido a hablar de acción. Lo que a mí me interesa es dar esperanza, demostrar que se puede. Al mundo no lo mueven las ideas, tampoco lo mueven las palabras, solamente lo mueven las acciones. Las cuatro palabras más importantes que se pueden decir en la historia son: yo creo en ti. Sunday morning, rain is falling. Un dels emprenedors més singulars del panorama recent del nostre país. És la ment creadora de 8 Bells, un revolucionari mètode que garanteix parlar un idioma en menys de 8 mesos. Premi Emprenedors de Deloitte i Premi Ciutadà Europeu 2014. Però avui l'hem de felicitar en gran perquè li han acabat de donar el Premi Emprenedor Revelació 2015. Ancho Pérez, encantats de tenir-te amb nosaltres al BIM. El plaer és meu. Quin plaer. Bueno, aquí yo me siento un humilde aprendiz al que le queda mucho por aprender y eso es bueno que nunca cambie porque el lugar más sano del mundo es la humildad. És molt bonic això que dius perquè realment et veiem com un geni, un visionari que ha vingut a revolucionar l'ensenyança dels idiomes al món. No? Has estat format als Estats Units, Bèlgica i Xina. Has treballat per la FBI i a la ONU has estat intèrpret de Barack Obama. No ens ho podem creure. Bueno, creo que curiosamente yo siempre he estado muy perdido y durante muchos años estaba tremendamente perdido, pero tengo un mensaje precioso para la gente que esté perdido y es: lo peligroso no es estar perdido, es quedarse quieto. Y quieto no estaba. Entonces, siempre que estés moviéndote, estás creciendo y estás aprendiendo algo que seguramente más adelante en tu vida la vas a sacar partido. Durante muchos de esos episodios de mi vida, y hay muchos más por ahí, estaba solamente aprendiendo y creciendo y eso, bueno, yo creo que le saqué después partido y siempre vale la pena. Lo peligroso no es estar perdido, es quedarse quieto. No, està clar, i els telespectadors es quedaran amb això perquè probablement molta gent té aquesta sensació, no? Però, de fet, què et donaven els pares de petit per menjar? Perquè realment Ancho no. Pérez és molt Ancho Pérez, eh? Bueno, yo te agradezco que tus cumplidos, yo me siento completamente normalito, la persona más normalita del mundo. Decía antes, un humilde aprendiz al que le queda mucho por aprender. Siempre es la, creo que es la mejor manera de definirme. Y bueno, mis padres me han apoyado mucho, la verdad, y le estoy agradecido. Tengo una frase muy bonita, tengo muchas frases, pero, y llenaremos la entrevista de frases porque son peldaños de,
del libro, pero una frase preciosa dice: cuando alcanzas el éxito es el momento no de pensar qué he hecho bien, sino de pensar a quién debo decir gracias. Uh-huh. Es tan fácil a veces olvidarse que, y pensar que tú has hecho todo. Yo no he hecho todo, yo he hecho solamente una parte. Tiene mérito esa parte, por supuesto. La humildad no significa no reconocer el mérito que hay o el esfuerzo que hay detrás. Es bueno reconocerlo, pero también es bueno reconocer que no es exclusivamente mérito tuyo, que ha habido mucha gente que te ha ayudado por el camino. Ahí, por ejemplo, están mis padres. Muy importante. Siempre el agraïment, ¿eh? Sí. ¿L'èxit es troba fora de casa? Sí, digo que el éxito está alejado de las masas. Entonces, si estás haciendo lo mismo que todos, vas a obtener los resultados que son iguales a los de todos. O sea, si quieres obtener más resultados que nunca, no puedes hacer lo mismo de siempre. ¿Es democrático el éxito? Para mí es democrático, y es democrático... yo me marché de España a Estados Unidos con 15 años, sin familia ni amigos, y la gente me dice, ¿cómo se hace eso? Y yo digo, pues la verdad no lo sé, pero... gracias a uno de esos peldaños, que demuestra que el éxito es democrático. Y ese peldaño lo que dice es, un día me di cuenta de que si quieres un premio mayor, tienes que estar dispuesto a pagar un precio mayor. Y eso significa alejarse de las masas, los tesoros están alejados de las masas, y de hecho el peldaño que creo que dirimió esos miedos que yo tenía a la hora de irme por el mundo solo, es un peldaño que dice, los tesoros se encuentran fuera de casa. Tenías 15 años. Uh-huh. De unido, ¿eh? Sí. Es decir... cuando haces algo así, lo difícil a veces no es que el hijo decida irse, es que los padres dejen marchar, le dejen marchar. Y entonces tengo otro mensaje, otro peldaño que anda por ahí también, y lo que dice es, ningún pájaro ha nacido para quedarse en su nido. Ningún pájaro ha nacido para quedarse en su nido. Esto es un mensaje para padres, no para hijos. Y a veces ellos son, o vosotros los que tenéis hijos, pues a veces os dais cuenta que es a veces incluso más difícil para el propio padre, ¿no? Pero ningún pájaro ha nacido para quedarse en su nido. Eso significa que hay que salir, hay que volar. Nos vamos a llevar batacazos, por supuesto. Es parte del juego. No hemos venido a la vida a pasarlo todo de forma fácil. No es así, esta no es la vida. A veces, mira, un mensaje muy bonito que me gusta mucho, y no siempre lo digo, es que no te digan que va a ser fácil, es mentira, pero que no te digan que no vale la pena, porque también es mentira. La importància de deixar volar, eh? Uh-huh. Quants idiomes parles, Ancho? Menos de los que me gustaría. Sí. No em diguis això. Yo falo galego porque son galego, o castellano yo falei. Je parle français parce que moi j'adore le français. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Là-bas, j'ai appris le français. C'est fou, mais c'est comme ça. Parlo l'italiano perché, non so, adoro l'italiano, quindi l'ho imparato negli Stati Uniti pure, come il francese, l'ho fatto così, adoro l'italiano. Ich kann auch ein bisschen auf Deutsch sprechen, ich glaube, dass Deutsch sehr, sehr schwierig, aber es gefällt mir. Eu falo também português, sotaque do Brasil, eu não morei no Brasil, mas eu adoro português do Brasil, não sei porquê, mas é assim, eu adoro. Acho que é tudo legal, eu adoro essa língua. И ке мас не кеда, но се мне очень нравится русский язык. Один год назад я не умел говорить по-русски, сейчас я умею говорить по-русски. Анс деша сенса балас. И ме кеда, el más importante para mí, el más chulo es que es el chino. Вот я даханю фэйшан хару, куани сян сюэ ханю, нинга юн очи вэль сюэ ханю. Анс деша сенса параулас, eh? No sé que me acaba uno fuera, pero creo que no en inglés, pero bueno. Una, sí. Es más fácil. Quin idioma estranger aconselles aprendre en primer lloc? Obviamente yo voy a recomendar dos idiomas, pero porque es lo más correcto, es el que te da el mayor resultado para la inversión de tiempo que le des. Por supuesto hay que hablar inglés. El inglés es el idioma que te va a abrir las puertas. No hay ningún idioma que te abra más puertas que el inglés. Y el segundo va a ser el chino. El chino, el idioma, el inglés te va a abrir puertas y el segundo, y el inglés, el chino te va a diferenciar. Entonces, mucha gente me dice, oye, ¿el chino va a romper la hegemonía del inglés? No. O sea, que el chino ascienda no depende de que el inglés descienda. El inglés no va a descender, pero la importancia del chino sí va a ascender. Entonces, esos serían mis dos idiomas que yo recomendaría. El xinès i l'anglès. Exacto. Què en penses d'aquella frase que diuen, hi ha persones que neixen amb estrella i hi ha persones que neixen estrellades? No me gusta nada. No? Es una frase que lo que hace... Mira, te voy a dar una estadística que te va a encantar. Hace un tiempo... hicieron una encuesta en Estados Unidos y formularon una pregunta a las personas que después se trajeron a España y hicieron exactamente la misma pregunta. Y la pregunta era, ¿cuánto crees que tu futuro depende mayormente de ti o mayormente de otros? O sea, ¿cuántos creen que tu futuro depende mayormente de ti o mayormente de otros? En Estados Unidos, el 80% de la gente dijo, depende de mí. En España fue el 20%. Així anem. 20% dijo depende de mí, 80% dijo depende de otros. O sea, así nos va, exacto. Entonces, lo que sucedió es que
cuando dices unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, es lo mismo. O sea, lo que dices es, espera, no es responsabilidad mía, es que yo nací así. Claro. Nací con estrella y por tanto me sale todo bien. Y el otro dice, yo nací estrellado, es que no puedo hacer nada, nací estrellado. Eso es para, seguramente la antítesis de todo aquello en lo que yo creo en los 88 peldaños y el motivo por el que se escribió este libro. Para decir, tu éxito no depende de cuánto te ayuden otros, tu éxito depende de ti. De fet, d'alguna manera és com donar el poder a l'altre, no? Exactament. Dius, jo no tinc cap responsabilitat, dono el poder claro. als altres. Justo yo, si yo pudiera cambiar una cosa en este país sería eso. O sea, ¿cómo conseguir que la gente entienda que de manera directa lo que va a suceder en tu vida en el futuro depende de las decisiones que tomes en tu vida en el presente? I on poden començar, com podem començar a tenir aquestes eines? ¿Qué herramientas, no? Para empezar a pensar de que el poder está dentro de nosotros, dejar de dar el poder a los demás. Es muy sencillo, leerse el peldaño 19, que dice, he conocido a gente con inteligencia que ha fracasado, he conocido a gente con dinero que ha fracasado, pero no he conocido a gente con determinación que haya fracasado. El éxito está en la determinación, en la constancia y en la perseverancia. En los 88 peldaños del éxito da varias claves sobre cómo mantenerse perseverante. Pero a mí me encanta ese cambio de mentalidad, de dejar de pensar, no, es que lo que decían los políticos, eso va a determinar mi futuro, lo que decían mis padres, mis amigos, mis hijos, mi pareja. A mí me encantaría cambiar esa mentalidad, porque cambiar esa mentalidad significa mejorar el mundo. Uh-huh. És d'alguna que jo que a vegades diem, jo no sé qui sóc, els altres em coneixen millor, no? O sea, es volver otra vez al hecho de dar el poder al otro, no? Exacto, y eso es peligroso. Bastante. El Pentàgon Màgic. Ens parles en el teu llibre del Pentàgon Màgic. En el Pentàgon Màgic justo encaja con lo que estábamos diciendo y son cinco claves para conseguir mantenerse perseverantes. Defiendo que el éxito al final no es hacer cosas de manera, no sé, no hay que ser Superman, no hay que hacer 20 cosas perfectamente. Yo digo, no hagas 20 cosas de manera mediocre, haz una de manera excelente. Y esa excelencia procede de la perseverancia, o sea, mantente firme con un martillo pilón que continúa hasta alcanzar ese éxito. No te voy a contar las cinco claves porque son muchas, vienen descritas en el libro, pero hay una de ellas que es muy interesante entre las cinco. Imagínate que tú quieres, tienes un objetivo para, no sé, para adelgazar, por ejemplo, que es muy típico, para aprender un idioma. Pongamos que quieres ir a un gimnasio. Y entonces tú dices, bueno, voy a ir, el día uno te sientes Superman, vas a reventar las pesas y dices, vale, voy a hacer 2 horas de gimnasio todos los días. Yo digo, perfecto. Pero tú y yo sabemos que no lo vas a conseguir, porque va a llegar un día que vas a dejar de ser perseverante. Entonces yo no te voy a decir, no te voy a desanimar con tu objetivo, manténtelo, ten ese objetivo de 2 horas si quieres. Ese es el objetivo óptimo, el de las 2 horas. Pero yo te digo, haz otra cosa que te va a funcionar muy bien. Uh-huh. Tengo otro mucho menor, sí. Que es el de tolerancia cero. El óptimo son las 2 horas y el de tolerancia cero son 5 minutos. Uh-huh. Tú dices, oye, ¿de qué me vale 5 minutos para mi objetivo final? De nada, porque no te va a hacer progresar. Pero tiene una ventaja muy, muy, muy grande. Es el mensaje que le da tu cerebro. El mensaje que le da tu cerebro es 5 minutos los voy a hacer todos los días. Da igual lo cansado que esté, da igual que sean las 4 de la mañana, pero yo voy a hacer mis 5 minutos. ¿Por qué? Porque el mensaje que le doy a mi cerebro es mi objetivo en el final es innegociable. Eso yo le llamo el objetivo de tolerancia cero. Ten el óptimo, las 2 horas, y el de tolerancia cero, los 5 minutos. Siempre lo puedes hacer porque es fácil de superar. Efectivamente, no te ayuda para conseguir tu objetivo final, pero te ayuda para convencer a tu cerebro que el objetivo final es innegociable. La importancia de tolerancia cero. Uh-huh. Estamos, de todas formas, muy estimulados a muchos niveles, ¿no? O sea, porque nos llega información que a veces uno puede llegar a sentirse como muy bloqueado. ¿Cómo podemos hacer para poder filtrar tanta informació que nos llega a nivell extern, no? Tota aquesta informació que ens arriba, com ho podem fer? Tengo varias cosas que decirte al respecto. El mensaje número uno que me gustaría dejar claro es, yo he escrito un libro, Los 88 peldaños del éxito, se ha convertido en un auténtico bestseller, la gente le llama libros de autoayuda, a mí me gusta más llamarles libros de superación, y yo entiendo que a veces la gente diga, oye, este tío de que va a darme un consejo. Yo no soy quien a dar consejos a nadie. Yo, de hecho, intento aplicármelos yo porque tengo más que recibir que dar. Entonces, yo no doy ningún consejo desde arriba porque no sería correcto, ¿no? Dicho esto, sí que hay ciertos mensajes que yo considero que son de efecto inmediato. Los puedes aplicar por la mañana, leerlos por la mañana, aplicarlos por la tarde. Yo, como mucho, soy un emprendedor. Ni siquiera me considero autor, no, es mi único libro. Ha sido un bestseller, el más vendido de España en los 50 días. Pero yo no me esperaba ese éxito. Como emprendedor, yo creo la empresa 8bells.com, ahora hablaremos un poquito de ella, pero hay
un mensaje dentro de que te cuento la metodología, es el primer método que hace que cualquier persona pueda aprender un idioma en menos de 8 meses. Uh-huh. Ahora explicamos por qué, entiendo que la gente sea escéptica, explicaremos claro, por qué. Claro, ¿dónde está la clave, no? Vale, todo este rollo que te acabo de soltar es para que, para, digamos, para vestir un principio que ha convertido a nuestra empresa en una empresa única a nivel mundial. Y ese principio, que es el que permite aprender un idioma en menos de 8 meses, es el mismo que la gente debería aplicar o deberíamos aplicar a la hora de filtrar esa información. Lo que dice ese principio es, si quieres aprender mucho, aprende menos. Si quieres aprender mucho, aprende menos. ¿Y cómo lo aplicas? Aprende menos, pero muchísimo mejor. O sea, hay una teoría muy importante en la que nosotros nos hemos basado para crear 8 Bells y con la que obtenemos los resultados que estamos obteniendo, que son realmente revolucionarios, ahora lo explicaré un poquito. Uh-huh. Y esa teoría es la teoría del descarte. O sea, hay muchas cosas que no deberíamos hacer. Si estás muy saturado y tienes 20 reuniones en las que tienes que ir, yo te diría, la mayor parte de ellas deberías no ir a ellas. ¿Quieres aprender 20 cosas? Sacrifica 19. De manera que con la que te quedes, realmente la aprendas de verdad. ¿Tienes mucha información? Filtra la mayor parte de esa información, porque seguro que es información que nunca debería entrar en tu cerebro. Focalitza. Exacto. La teoría del descarte. L'empresa 8 Bells, una empresa exitosa, com funciona l'empresa? On estan aquestes eines, aquestes claus, perquè tingui aquesta energia de moviment tan gran a nivell mundial? Sí. Los 88 peldaños del éxito, el libro es el bebé, es el resultado del éxito que hemos tenido en mi empresa 8belts.com. 8belts.com, significa 8cinturones.com. Y el éxito de la empresa fue y está siendo mucho mayor del que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? Decías anteriormente que el chino es mi noveno idioma y yo veía que independientemente del país donde yo residía o del idioma que yo aprendía, los errores en la enseñanza de idiomas se repetían siempre. Y me dispuse a encontrar una serie de claves que pudieran acelerar el aprendizaje y permitir a la gente obtener mayores resultados en un tiempo menor. El resultado de eso fue 8belts.com. Yo lo creé para poder aprender un idioma de forma acelerada. No quería pasarme 4 años en una academia aprendiendo el idioma, no conseguir aprender el idioma y concluir que el torpe era yo. Esto es lo que hace todo el mundo en España, por ejemplo, y tenemos reputación de ser malos en los idiomas. Es mentira, no somos malos en los idiomas, es que no se enseñan adecuadamente. Cuando alguien no aprende un idioma, la culpa no es de él, es del método. Entonces, esas claves, no es una, son muchas claves que forman la metodología. He dado unas 200 conferencias en las que cuento en varias de estas claves, pero hay dos principalmente. ¿Quiénes te quedarías? Imaginémonos que aprender un idioma fuese como hacer un puzzle. Pongamos que tenemos un personaje histórico, yo uso el ejemplo de Gandhi, le llamo la teoría de la cara de Gandhi. Imaginémonos que tenemos la cara de Gandhi, imaginémonos que esto fuera la cara de Gandhi y esto fuera un puzzle con un cielo azul inmenso. Y habría dos formas de hacer el puzzle si quisiéramos que el público supiera en el menor tiempo de qué trata ese puzzle. Uno sería empezar por una pieza azul, en este caso roja, una pieza azul del cielo, otra pieza azul del cielo y otra y otra y otra. Podríamos poner miles de piezas durante años y la gente no sabría de qué trata el cuadro. Esa es la forma menos correcta de hacerlo. ¿Cuál es la más correcta? Empezar por la nariz, hacer una espiral ascendente que poco a poco se va abriendo y con solamente las piezas de la cara, 20 o 15 piezas, tras tan solo 15 o 20 días, construyes. No sabríamos de qué color es el cielo, no sabríamos si está solo acompañado, es cierto, no lo sabríamos, no sabríamos si está en interior o en exterior, pero sabríamos exactamente de qué trata el cuadro. ¿Qué significa esto? Que todas las piezas del puzzle tienen el mismo tamaño, pero no la misma importancia. Siempre y cuando te centres en las piezas de la cara, obtendràs els majors resultats en el menor temps. Anxo, estem totalment centrats en el que ens estàs dient, ens estàs eclipsant, o sigui, hem d'aprendre idioma sí o sí, ningú s'ha resistit. Para mí lo que te estoy contando ha sido revolucionario. O sea, si yo he aprendido 9 idiomas o a tocar 9 instrumentos musicales, no es porque sea muy listo, es porque he aplicado esta clave. Y si yo quisiera que cualquier persona aprendiera... Bueno, algo ya, ¿eh? Porque mucha gente nos podemos sentir petita al teu costat. Ojalá que no. Y mira, si cuando la gente lee el currículum mío y dice qué listo es este tío, para mí es un fracaso. Pero si dicen, si él puede, yo también, para mí es un éxito. Y yo de eso le digo humildad. Muchas gracias. Una persona de referència a la teva vida, no? Aquest Anxo Pérez que està revolucionant el món. Tengo mucha gente a la que le estoy extremadamente agradecido y también me gusta reconocer en este momento a la gente que está en 8 Bells. Hemos pasado de un empleado que soy yo a 100 empleados a día de hoy en 8belts.com
Y hay una persona muy importante para mí que es mi madre, ¿no? Ella siempre, la verdad, la mencionas al llibre, sí, la menciono en el libro, pero porque le debo tantas cosas que considero también que es justo, ¿no? Tú que eres madre y sabes, sí, lo importante que es eso, es bueno que te lo reconozcan. Las madres dais tanto y a veces se os reconoce tan poco. Yo no quería cometer ese error, con lo cual la menciono ella, porque es una persona muy grande. Yo la admiro y la respeto mucho. Molt bonic. Anxo, estem arribant al final del Viure des de l'essència, però m'agradaria fer un petit matís amb aquella part més senzilla de la vida, també, que podríem dir un color en la vida d'Anxo Pérez. Un color. Un color. El color, segurament, el rojo. Perquè serà. A no part, és la força, eh? No lo sé, però m'acompanya. Una olor. Una olor. Un olor, cualquier olor que me lleve a un punto de mi pasado en el que yo era tremendamente feliz. Yo he sido siempre muy feliz, me siento muy feliz ahora también. Así que cualquier olor que me transporte a un momento feliz, lo quiero. Una música. Una música, pues mira, aquí hay 8 canciones cargapilas. Se han creado para que la gente saliese un poco más animada de que antes de escucharlas. Así que cualquiera de las 8 hay. Pero la número 1 se llama Muy Happy Happy. En mi blog se puede escuchar, anxoperez.com/disco. Canción número 1, Muy Happy Happy. ¿Qué es para Anxo Pérez la muerte? ¿Qué significa la teva vida? La muerte para mí es el comienzo. Entonces, puede ser el fin para uno, pero es el comienzo para otros. Y digo que en la escalera del éxito, el primer escalón se llama crisis. ¿Eso qué significa? Que tienes una crisis, le pones fin a un periodo anterior, a lo mejor de transformación, y a partir de ahí empieza una escalera del éxito, del esplendor. En la escalera del esplendor, del éxito, de la bonanza, el primer escalón casi siempre se llama crisis. Eso es la muerte. ¿Y el amor? Y el amor, pues, es lo que lo llena todo, ¿no? El amor es la motivación para todo lo que hacemos. Si cuando tienes pasión, tienes amor. Cuando tienes, haces voluntariado, tienes amor. Cuando construyes una empresa, tienes amor, porque estás buscando que el mundo sea un poquito mejor. Yo digo que si al final de mis días he dejado, no sé, tengo más fama o más dinero, mi vida será un fracaso. Pero si consigo dejar una huella en el mundo que hace que el mundo sea un poquito mejor, mi vida será un éxito, y para mí eso es amor. El amor es lo más grande, ¿eh? Anxo Pérez, ¿qué es para tú viure des de l'essència? Para mí, vivir desde la esencia es una declaración de guerra. Y tú dirás, ¿cómo puede ser eso? T'entenc. Porque el enemigo de la vida no es la muerte, es el desaprovechamiento. Y considero que la vida no es para que sea vivida, es para que sea aprovechada. La declaración de guerra es una declaración de guerra al desaprovechamiento. Podríem dir que és de valents. ¿No? Es de valientes. Claro, por supuesto. O sea, pero es que no es que sea valientes, es que vivir la vida no es una lucha, es un privilegio, y por tanto es de valientes, pero es lo correcto. Lo correcto es sacarle partido a la vida, aprovechar, aprender. Nunca es demasiado tarde para aprender. Digo que el conocimiento no hace que tu vida sea más larga, pero sí más ancha. Muchísimas gracias, Anxo Pérez. Gracias a vosotros. Un placer para mí haber estado aquí con vosotros. Sois encantadores. Y bueno, los que puedan acudir a una charla, a una conferencia, ahí las pongo todas en anxoperez.com. Pero no hay nada como... O sea, en redes sociales, mi Twitter es @anxochovels, pero no hay nada como un abrazo en persona. Avui hem despertat moltíssimes consciències, molta gent, molts telespectadors ens estan escoltant probablement amb moltíssim d'interès, no? M'agradaria que diguessis una paraula en els emprenedors que ens estan escoltant, que tu diguessis, vull que us quedeu amb aquesta paraula, una paraula que els acompanyi. Mira'ls amb ells. Tengo un mensaje para los emprendedores que les va encantar. Mucha gente me pregunta por el fracaso. Todos fracasamos, yo fracaso constantemente. Todos los errores que se pueden cometer emprendiendo los he cometido yo. Pero hay una forma de no fracasar nunca. Y es, no busques el éxito, busca las experiencias y ellas te llevarán a él. Si buscas las experiencias, siempre podrás obtener tu objetivo, porque incluso cuando fracasas, la experiencia no te la quita nadie. Muchísimas gracias a vosotros por compartir tan amb nosaltres. Fins sempre, Anxo Pérez. Molta prosperitat. Estimats telespectadors, a mi m'agradaria acabar avui el programa amb unes paraules universals que diu el nostre convidat, no? Ell diu, jo crec en tu. Fins la propera setmana. Moltes gràcies. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio.